The world was on fire, and no one can save me but you. Strange what desire can make foolish people do. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. Hoy con Mocacalle venimos a hacer una experiencia diferente, porque vinimos a un espacio que recupera la memoria de nuestro país y lo hace a través del arte. Estamos en el Conti. El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti se encuentra en el espacio Memoria y Derechos Humanos, más conocido como EXESMA. La EXESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, hoy funciona como espacio de memoria y se aboca a la difusión de los derechos humanos. Es un espacio recuperado en el año 2006, el predio en general, y en el 2008 abrimos las puertas como un centro cultural abierto a la comunidad, donde se puede venir a disfrutar de recitales, muestras de fotos, muestras de artes visuales, espectáculos de teatro, actividades para chicos y adultos. Luciana, o sea que es un poco transmutar a través del arte y no olvidar lo que pasó acá. Me gustaría que me cuentes puntualmente de esta muestra de células madres, que tiene también mucho que ver con una temática que está en auge hoy en día. Sí, la muestra Células Madres, en la prensa feminista en los primeros años de la democracia, es una muestra trabajada con idea e investigación de María Moreno. Investigar qué pasaba desde la democracia hasta más o menos 1995 con las temáticas que hoy le llamamos de género. ¿Qué estaban investigando las mujeres periodistas en los suplementos? ¿Qué se decía sobre el aborto? ¿Qué se decía sobre el divorcio? ¿Qué se decía sobre los métodos anticonceptivos? ¿Sobre los cuerpos de las mujeres? Y hoy por hoy podemos llegar a ver que esta historia ha nacido en 1980 y hoy por hoy la seguimos trayendo con nosotros, esas viejas discusiones que hoy las actualizamos. Bueno, el Conti como lugar de referencia en lo que son los espacios de memoria, me parece que trabaja a partir del arte para las nuevas generaciones. Me parece que hoy por hoy vemos a adolescentes o jóvenes que se acercan a este espacio con unas ganas de conocer la historia, con unas ganas de saber qué sucedió en este país. Y desde el arte me parece que uno puede llegar a tener distintos abordajes, distintas miradas. Y entre todos me parece que la memoria la concebimos como una memoria abierta y dinámica que se va construyendo colectivamente. Me parece que este espacio, el objetivo, ojalá lo logremos, es ese: plantear problemáticas, plantear hechos, sucesos históricos y poder revisarlos y revisitarlos con las miradas de hoy. Vinimos a conocer Malagrino. Malagrino es el sueño que siempre quise tener. Lo dividí en dos conceptos distintos. De lunes a viernes tengo una barra con 11 platos de comida y la idea es que basarnos en comida de estación. Todo lo fresco y casero además. Porque todo, predomina. Desde la mermelada, el yogur es casero, todo es casero, sí. Una heladera bastante grande con buena cosas de pastelería. Sí, con buena pastelería también, de buena, como buena materia prima, quiero que predomine eso. Sí. Vení, el brunch es muy neoyorquino, ¿o no? Es, sí, viví ahí. ¿Y acá cómo lo trasladaste a Buenos Aires y particularmente acá a Malagrino en Olivos? Y traté de no hacerlo tan americano, sino un mix entre lo que sería un americano con mi impronta. Tengo huevos, tengo yogures, tengo un montón de tostadas. Y la idea de vuelta, también basándonos en estación. Y sábados y domingos tenemos brunch a partir de las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Bien. Y es exclusivo del fin de semana. Solo que... de fin de semana y días de semana pasamos a la barra con comida.